Hola, ¿cómo están? Yo soy Luis Escobar de Proyecto Mueble y hoy vamos a hacer un modular vajillero. Primero vamos a comenzar haciendo unos cortes de 81,5 centímetros y en las esquinas le hacemos un corte de 45 grados. La idea va a ser armar este marco. Lo pegamos con cola vinílica y con cinta adhesiva, con tela adhesiva, perdón. Después, al ser un marco, tiene que ser resistente, así que vamos a atornillarlo para que quede más firme. Para eso nos vamos a ayudar con una prensa. El tamaño es de 59 centímetros por 81,5. Van a ser dos cuadros y van a ir revestidos con maderas de diferentes tamaños. Lo que vamos a hacer es colocar una de las maderas, marcamos el excedente y cortamos. También las atornillamos. Ya usé una madera como espacio que tenía más o menos 4 centímetros e iba intercalando las maderas para que quede un dibujo que me gustaba a mí. Además de atornillar, vamos a pegarlos con cola, así queda más firme. Es conveniente atornillar de la parte interna hacia afuera para que no se vean los tornillos y así quedaría. Tengan en cuenta que el ángulo del retazo que les queda, si sería el desperdicio, tiene el mismo ángulo que pusieron en la puerta, así que pueden usar el mismo retazo para, si obviamente si es largo y si les sirve, para la otra puerta. La colocan al revés y siguen la misma línea, ya que tiene el mismo ángulo y el mismo tamaño de la que colocaron recién. Le va a ayudar a ahorrar madera y cortes. Perfecto, lo que vamos a hacer ahora es colocar la madera que usábamos como espacio y colocamos al lado del otro marco para usar como guía y seguimos revistiendo el segundo marco. En el diseño el dibujo sigue una misma línea, así que la madera que de una puerta sigue en la siguiente haciendo un solo dibujo. Así quedarían las maderas, ven cómo es, queda el dibujo como una sola pieza. Después lijamos con una lija de 150. En la parte interna vamos a hacer un rebaje. En el marco que más adelante vamos a usar. Para las bisagras yo usé una mecha broca, una broca de 36 milímetros. Ustedes pueden pedirla también, las bisagras de 36 milímetros, son bisagras codos como esta, de 36 milímetros. Se colocan fácilmente, se atornillan. Después también en el diseño yo elegí pintar dos espigas de cada puerta, también que siga la misma línea de blanco, y después barniz al agua. Los cortes para la estructura va a ser base y techo de 1,20 m por 40 cm, los laterales de 40 por 1,7 m, van a ser 2, la división de 40 cm por 1,16 m, los estantes van a ser de 35 por
1 metro 16,5 y un fondo blanco de 1 metro 7 centímetros. Igual se los voy a dejar en descripción. Hacemos los agujeros para armar la estructura y atornillamos. Yo me ayudo de la prensa de los sargentos para sostenerlo firme mientras los atornillo. En la estructura que vemos ahí, le vamos a colocar el estante superior, dejando un espacio de 26 centímetros. Vamos a colocar el otro estante, también el mismo espacio, y vamos a colocar un tercer estante, que es la parte de abajo. Vamos a colocar una división también para darle un poco más de firmeza. Este espacio va a ser de 40 centímetros, de 40 centímetros por 26. Esa va a ser la división de la parte de abajo. Colocamos el estante y atornillamos. Yo siempre me ayudo, primero hago los agujeros para que pase fácil el tornillo y así no se quiebra la madera y no le hacemos daño a la melamina, que se puede dañar. Después le pegamos el tapacanto, que es color blanco. Se pega fácilmente con una plancha y después se saca el excedente. Una vez que se seca en 5 minutos. Se puede sacar con esta herramienta o pueden sacarlo con un cúter haciendo este movimiento también. Es bastante fácil, no es complicado colocarlo. Para las patas vamos a usar estas, que son de acero, redondas, de 400 milímetros. Así que para que combine con el espejo, un efecto ocupado. Así que bueno, las compré en eso de Mac, las pueden encontrar ahí. Estas estaban de oferta, por eso las compré. Pueden hacer más distintas. Así que bueno. Bueno, atornillamos las patas lo más firmes que podamos. Para colocar la puerta la colocamos abierta y la apoyamos siempre recostado el mueble. Vamos a poder trabajar mejor y la apoyamos como si estuviese abierta. Abrimos las bisagras y atornillamos. Colocamos también con la otra puerta. Y ahora solamente nos queda colocar el fondo blanco. Y ya está. Bueno, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, poner like. Y en descripción les dejo mi Instagram, donde subo tutoriales casi todos los días. Así que bueno, pueden seguirme en Instagram y bueno, espero que les haya gustado. Como dije, suscríbanse. Muchas gracias por ver el video. Chao.